riada. Por el efecto de esa riada. Hace unos días visitaron Canarias para conocer de primera mano cuáles eran las consecuencias de los incendios que asolaron la isla de Gran Canaria durante los meses de julio y agosto, y hoy visitan Arganda del Rey. Siguiendo cada uno de sus pasos está, ahí la ven ustedes, Claudia Cardona. Claudia, cuéntanos cuál es el plan de esta visita, qué está ocurriendo en este momento. Buenas tardes, Ana. Pues ahora mismo estamos muy pendientes porque en unos minutos está previsto que los reyes salgan de este consistorio que tengo a mi espalda. Han tenido una reunión técnica con distintas autoridades, también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso, y también con el ministro de Agricultura. Estamos muy pendientes de que salgan porque han llegado a la una puntuales y mucha gente, Ana, aquí en el pueblo les estaba esperando. Han podido saludarles de lejos, eso sí, se han metido en este consistorio y en unos minutos van a salir. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, pues van a saludar a uno de los comerciantes más afectados por esta gota fría. Es un fotógrafo que tiene su estudio aquí muy cerca y que quedó completamente inundado. Después van a subir a la zona alta del pueblo y allí el colector de agua que distribuye todo el establecimiento de agua a este pueblo quedó completamente inundado y eso fue lo que provocó la riada. Así que vamos a estar acompañándoles todo este tiempo. Gracias, Claudia. Pues vamos conectando contigo y nos vas contando cómo va ese recorrido a lo largo del...